Quiero sumar a este debate y a esta conversación a Valentina Berbal, que el día de hoy también tuvo un problema, que tiene muchos ribetes de discriminación al intentar inscribir su candidatura como diputada a Recoleta. Esta le fue negada por el Tricel. Valentina Berbal, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hay discriminación o no en Chile? Explícanos antes qué pasó, explícanos tu caso hoy día con el Tricel. Bueno, lo que pasa es que yo soy transexual. Esto quiere decir que tengo una identidad de género distinta a mi sexo biológico y legal. Y además, como otro elemento de hecho, me sometió a una cirugía de reasignación sexual, o sea, una, comillas, cambio de sexo, como se conoce, en diciembre. Y en enero empecé el trámite de cambio de nombre y sexo registral en un juzgado ordinario en el Tribunal de Puente Alto. Paralelamente se empezó a ver el tema de mi candidatura y solicité el CERVEL con harta anticipación, 2 meses antes. Empezamos a solicitar de manera, a través del partido, de manera extraoficial, digamos por las buenas, como se dice, que se me respetara mi nombre de género, mi nombre de Valentina, y que por lo demás el nombre que yo expresando socialmente desde hace más de 5 años y con el cual, digamos, me hice relativamente conocida como activista de la diversidad sexual, en particular en la Fundación Iguales, que se me respetara en la papeleta electoral, en el voto. Porque obviamente es ridículo y atenta incluso contra la transparencia del proceso electoral y contra... Valentina, disculpa que te interrumpa, ¿cuál es el nombre con el que tú aparecerías en la papeleta? Mi nombre legal, no me gusta mucho decirlo, pero lo voy a decir en esta oportunidad porque igual ha aparecido en varios medios, es Gonzalo. Un nombre que ya no existe para mí hace mucho tiempo, no representa mi identidad de género, mi expresión de género, que es femenina, y... ¿Desde cuándo que te llaman Valentina? Desde hace más de 5 años. Ya. Y bueno, esto presentamos esta solicitud, el CERVEL rechazó esta solicitud y por lo tanto tuvimos que ir al Tricel, al Tribunal Calificador de Elecciones, que es la instancia jurisdiccional superior, y presentamos argumentos de hecho, como les estaba mencionando antes, que soy transexual, que me hice esta operación, que está a punto de fallarse mi caso de cambio de nombre y sexo registral. Se va a fallar máximo en 3 semanas más y ya se podría haber fallado, de hecho, si no es porque la jueza, como una medida para mejor resolver, me mandó un peritaje médico legal, en el fondo para que me examinen los genitales, que eso es una práctica que no es estrictamente legal, o sea, los jueces no están obligados a hacerla, y de hecho a nivel de derecho humano, a nivel internacional, es considerada una práctica vejatoria, pero que en Chile se practica. Y hay argumentos de derecho, y perdona, con esto termino, que por ejemplo no hay normas electorales, las normas electorales no dicen en ninguna parte de manera expresa que el nombre de la papeleta de los candidatos tenga que corresponder necesariamente con el nombre legal, con el nombre del carnet de identidad. Y además, y incluso precisamente por eso, el CERVEL tiene un protocolo hace varios años que le pregunta a los candidatos cuál es el nombre que quieren aparecer en la papeleta, en el entendido que, por ejemplo, quieren eliminar algún nombre del carnet. Por ejemplo, Sebastián Piñera se llama Juan Miguel Sebastián. Y Michelle Bachelet se llama Verónica Michelle y aparece como Michelle. Es verdad que en el caso que te estoy nombrando, los ejemplos que estoy nombrando, aparecen con algún nombre del carnet, pero el principio es el mismo. El principio es que las personas aparezcan, los candidatos, con el nombre con el que son conocidas públicamente, evidentemente. Y además, este vacío legal, el hecho de que no haya normas electorales que digan explícitamente que el nombre de la papeleta tenga que corresponder con el nombre del carnet, se tiene que interpretar armónicamente con otras normas. Y esas normas son las que ustedes han estado hablando en este programa, las normas de no discriminación. En particular la ley de no discriminación, que para el caso particular mío, de las personas transexuales, contiene una categoría especial, que es la categoría identidad de género. Se refiere a que una persona no puede ser discriminada por la expresión de su identidad sexual, que puede ser distinta del sexo biológico y del sexo legal. Valentina, la Comisión de Derechos Humanos del Senado va a revisar tu caso en específico, ¿no es así? Yo tengo entendido que sí, tengo entendido que hoy día se conversó mi caso, así como se conversó el caso de la comunidad judía. ¿Sí? Y tengo entendido, no tengo la confirmación precisa, que se pidió un oficio al CERVEL, analizaron el caso, de hecho, y se dieron cuenta que efectivamente no hay ninguna razón legal, propiamente tal, digamos, concreta, para negarme el derecho a aparecer en la papeleta con mi nombre de género. Lo que pasa es que es algo inédito para el CERVEL, es la primera vez que una persona transexual, una candidata transexual, solicita esto. ¿Valentina? Pero no es que sea algo ilegal. Es algo inédito, no implica que sea algo ilegal.